que irme de aquí. No me hieras, por favor. Me llevaste a una trampa. Debería matarte aquí mismo. Ten piedad de Jamil. Entonces habla. ¿Dónde está Ahmad ibn Musa? Señor, por favor. No sé dónde está. De verdad que no. ¿Por qué me tendiste una emboscada? Fue él. Él me obligó. ¿Quién es él? Dudo que Ahmad. No conozco su nombre. Además, siempre lleva máscara. ¿Y qué quiere ese enmascarado? Me ha ordenado que aleje a todo el mundo del yacimiento de la Casa de la Sabiduría. Si no... ¿Si no qué? Me abrirá la cabeza, como al resto. Por favor, indulta al pobre Hamid. ¿Dónde está el yacimiento? Fuera de la ciudad, en una zona agreste. Mira, te dibujaré un mapa. Este mapa me llevará hasta el yacimiento. Eso no te servirá de nada. Vale. Vale, debajo de esto y debajo de esto. Hay un río. Sadiki, que me falla. Permíteme que te ayude. ¿Sabes de algún médico al que pueda llevarte? Ya es tarde. Y todavía tengo tanto por hacer. La labor de toda mi vida. Un tratado sobre los cuerpos celestes. Debe ir a la Casa de la Sabiduría. O mis rivales se lo atribuirán y me robarán la gloria. Si lo deseas, puedo llevar el tratado en tu nombre. Además... mi amado hijo y yo, hoy hemos discutido muy amargamente. Sin su perdón, creo que no podría. Lo encontraré y lo traeré para que hagáis las paces. No, primero el tratado. Ayúdame a recuperarlo, por favor. Así lo haré. Mi padre era arquitecto. Y a él también le arrebató la gloria a un rival. ¡Mi corazón! Siéntate. Encontraré el tratado.
consta de 3 páginas, cada una separada del resto. Encuéntralas, por favor. ¿Pero aquí dentro? Estas cifras escapan a mi comprensión. Nada por aquí. Las has encontrado, Yasabiki. Tienes ya las 3 páginas. No se puede romper. Que tengo la manía de pulsar el... No, no tengo ni idea, vamos a la excavación.
A ver. Tiene toda la pinta de que va a ser para ahí. Le tengo que encontrar una excavación. Aló. Excavación. Si yo te contara la que salía algo con eso, Vale, tenía que encontrar esta excavación, ¿no? Una excavación inmensa. Sí, ¿a qué era? ¿Qué estarán tramando? Tienen a mercenarios vigilando el yacimiento. Habrán encontrado algo importante. ¿Cuándo nos van a pagar, capitán? Nos van a... De una forma u otra. No te
tienen gran cosa que robar. Pero algo es algo. ¿Te he contado alguna vez cuando el emir se enfadó con el... Tienes pinta de ser el líder de estos curtidos soldados. Te pagarán un buen pellizco. No tanto como querríamos cobrar, te lo aseguro. ¿Aceptarías un encargo mío? Tal vez. ¿En qué consiste? ¿Ves a esos hombres del califa de ahí? Necesito ayuda con ellos. Algo se nos ocurrirá. Hablas como un mercenario de verdad. Toma esta muestra de aprecio. Es un trabajo honrado. Vale, vamos a intentar hacerlo lo máximo en sigilo posible, ¿vale? No tienes nada que hacer aquí. Un trabajo impresionante, amigo. ¿Estás excavando para el califa? Eso no te importa. Las ruinas de imperios pasados me fascinan. ¿Te importa si echo un vistazo? Mira los pedruscos cuanto quieras, pero no toques ni cofres ni herramientas. Jamás se me ocurriría. Este calor me pone mala. ¿Qué ves? Vale. Voy bastante bien. Quiero vomitar. Voy bastante bien. ¿Y tú qué tal, tío? Se me echan falta. A ver si hay más cofres dando vueltas por aquí. Con estos refuerzos. Es el de iniciado. Espera. ¡As! ¡Ah! Sí, mira. Este botón no era. Vas poco a poco. Subiendo. Ahora mismo estamos en discípulo. Y podríamos hacer los trajes. Nadie ve ahora mismo. Este no, al menos.